Y las demás autoridades también. Y les agradezco como, como fue mi hija y mi yerno que han pasado así y me han pensado que ha, han encendido, entonces han perdido la casita. Y estaba llorando, mi hija y los hijos. Entonces, y nosotros publicábamos que, que nos ayuden. y Gracias por compartir estos gratos momentos, estos momentos de felicidad que a nosotros como autoridades nos complace ser parte de este sueño. Y quiero agradecer la presencia de Ramiro Montoya, director del Suma Causa Iwasi, compañero teniente político, presidente de la comunidad, nuestros amigos, familiares eh, de aquí del sector. Y miren, una desgracia siempre nos trae algo de bueno. Y en esta parte nos ha permitido que la familia se consolide. Las palabras de don Vicente son muy gratificantes: decir que como familia también se han sumado a este esfuerzo. Me pido kai Ramiro Montoya, abogado de César Puma, teniente político. Cuando nos comandamos para kai no inauguración de la Pacta ni nunca causegama, cayuasi, servingame, caunar pagarachun, asca pagaracho. Asca pagaracho, señor Apoguna, suma causa mandajuna, niu cara yana pascanguichi, cae, niuca huasi, rupacha, puri, rosa, silas, sacriscane, sin acta, señor Apoguna, paiguna yana pascachina, cayuasi, chayarisca, alihuasi, niuca, servingame, Wawagunak. De manera especial, yo quiero saludar a la familia de Fabio a doña Narcisa, a todos los hijos, a las hijas, a los papás, a los familiares, a los vecinos. Eh, también quiero saludar a los medios de comunicación, nos acompaña el hermano Gabriel, él es el director de la radio Voz del Napo. Todos en algún momento escuchamos la radio Voz del Napo, entonces está dirigiendo y también nos acompaña para ir haciendo conocer lo que estamos haciendo eh, como prefectura de Napo eh, a través del causa Iguasi. Cuando hablamos de la prefectura, ob obviamente estamos hablando de nuestro prefecto, el doctor Sergio Chacón, y de la señorita viceprefecta, la licenciada Marlene Chimbo. Desgraciadamente el día de hoy no nos han podido acompañar por situaciones de trabajo. El señor prefecto se encuentra en la ciudad de Cuenca y la señorita viceprefecta se encuentra con algunas actividades, por eso no ha podido venir. Pero en todo caso, este es un día especial, este es un día muy... Importante para nosotros como prefectura porque hemos logrado construir algo que parecía imposible. Yo recuerdo cuando Fabio, cuando la familia fueron a, a visitarnos en el Suma Causa Iwasi, y lo que les pregunté, porque les vi bastante afligidos, con mucha pena de la desgracia que había pasado. Y una pregunta que se me vino así en ese rato era, ¿quién les envió acá? ¿Cómo supieron ustedes que nosotros ayudamos en esos, en, estas, en esos trabajos? Y obviamente me habían informado que habían les habían indicado que tanto el señor presidente como el señor teniente político les habían dicho que vayan para allá. Pero miren, esa buena voluntad de orientar y más aún de esa buena voluntad de contribuir a este proyecto eh, ha hecho que el día de hoy, estemos bajo eh, protegidos de este hermoso sol en esta hermosa casa es una casa muy grande es una casa de 10 por por 5 es una casa sumamente grande que van a vivir vuestros hijos sus hijos cómodamente y si lo cuidamos toda la vida